ways as I'm used to. Finding comfort in the zones, the clouds and bones I get loose to. I'm out in this Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in life's speed. Like times like these that make me say, Lord in the city, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Bienvenidos a Motor Academy TV Autos y Detail. Mi nombre es Marcos Rugna y como siempre estamos ofreciéndote lo mejor para que vos aprendas y sepas cómo cuidar tu vehículo. Ahora obviamente como esto recién comienza, quédate y mira los avances del programa. En el programa del día de hoy tenemos un invitado de lujo que en Argentina lo conocen mucho porque nos viene a visitar dos veces por año, es de Alemania, su nombre es Dimitrios Habermeyer. Él es Master Trainer de Trainers, o sea, entrenador de entrenadores y es el técnico para todo el mundo de la firma Sonax. Por eso vamos a hablar con él un poco acerca de los conceptos de detailing y service de pintura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay todo tipo de fanáticos que le encanta cuidar su vehículo, como puede ser un auto de colección, como puede ser talleres que reparan autos o también un fanático en su casa que es un usuario cotidiano. Por eso, qué mejor que hablemos con Dimitrios en una entrevista online y nos explique un poco cómo sería el concepto de detailing y service de pintura. Bueno, ya estamos con Dimitrios Habermeyer, técnico mundial de la firma Sonax, que en este caso está, obviamente por una cuestión de cuidado personal, está en su propia oficina. ¿Cómo estás, Dimi? Hola, Marcos. Muy bien, gracias por esa invitación. Como siempre, bien y como siempre, muy agradecido que hablo contigo. Estoy muy feliz con ustedes en gracias, Argentina, Dimi. De nuevo. Muchas gracias. Es un placer para nosotros y obviamente siempre poniendo toda la mejor garra junto a nosotros para que la gente aprenda. Bueno, hoy que mucha gente te extraña porque quieren que vengas a dar clínicas y charlas. ¿En cuándo viene Dimi? Veremos que esto se solucione, que ya va a venir. Hoy estaría bueno que hables un poco de la propuesta Sonax, ¿no? Sonax en Alemania tiene un montón de propuestas porque obviamente no piensa solamente en usuarios exclusivos. O sea, es un todo. Hay exclusivos, hay una gama media de autos. ¿Cuál es la propuesta en cuanto a cuando se hablan de la referencia a detailing, por ejemplo? Bueno, tienes toda la razón. Tenemos un montón de productos. La parte de detailing, el detallado, la corrección de pintura, por ejemplo. Son gente que se quedan uno o dos días por el auto completo, tal vez tres, cuatro días. Es la más alta gana que puedes pulir un auto, limpiar su interior perfecto. Tenemos para los entusiastas ceras que son de carnauba, ¿sí? 100% de carnauba. Ese, claro, puedes aplicar con el mano también. Que esos entusiastas tienen un montón de autos, sea un Ferrari, sea un Maserati, sean autos antiguos. Claro, se van un montón de dinero. Que esa gente, claro, lo quieren cuidado de los autos en perfecto estado. Bueno, es importante lo que dice Dimitrios, porque acá hay dos opciones. El detailing, que sería el arte en su máxima expresión, ¿no? Donde uno busca la excelencia. Y acá Dimitrios lo que está hablando es que hay ceras de carnauba. Cuando dijo, se pueden aplicar con las palmas de las manos. ¿Saben por qué? Porque no contiene solventes. Está buscando que el solvente no dañe la pintura. Un auto clásico, cuanto menos contacto con solventes tenga, mejor es. Ahora, cuanto menos solvente tenga o directamente no contenga solventes y sea de aplicación manual, es una cera premium de las mejores, que ya son ceras de competición. Tienes toda la razón. Como lo dices, con buenas palabras, el detailing es un arte. Un arte, exactamente. La verdad es que tienes que estar tan fascinado para hacer ese trabajo también y que el auto se ve después mejor que nuevo, ¿sí? La gente se enamoran cuando ven ese arte que lo hacemos con ese auto, ¿no? Y para que la gente sepa, puede preguntar, o sea que el detailing es hacer un auto como mejor que cero kilómetros. ¿Cuántas horas puede llevarle a un profesional? Porque hay varias horas, pero viste que uno escucha entre 20, 48, 56. ¿Cuál es el promedio? Porque para que sepan la carga horaria que lleva, ¿no? Un trabajo así artesanal.
Claro, pero esa pregunta, Marcos, es poco difícil. No sabemos claro. qué tienes que hacer en ese auto, ¿sí? Claro, tal vez es un auto mediano, casi un año viejo, casi nuevo, que no hay mucho, lo podemos terminar en 4 o 8 horas. Pero claro, un auto usado puede ser, trabajas 2 o 3 días en ese auto, haces el final. Depende si haces un sellador o te aplicas solo un cera de carnauba. Entonces, diferentes factores, tenemos el tiempo para secar el sellador. Entonces, es muy difícil para decirte. Depende de negocio, depende de qué queremos hacer. ¿Sí? Dime, ¿vos tenés, o la empresa tiene un catálogo donde explican, en caso de alguna persona que quiera ser profesional, dan algunas pautas de instalaciones, cómo tiene que ser el sistema de electricidad, la ventilación? Eso está bueno lo que proveen cuando hacen. Sí, claro, tenemos un ejemplo, por ejemplo, como que grande tiene que ser un taller, que habilitación, cabina, luz, que esa cosa tenemos, pero es solamente un ejemplo. Cada uno lo hace. Que es el mejor para él. Bueno, eso es muy bueno. Sonac tiene un modelo, cuando una persona se quiere capacitar, no solamente capacita al profesional para que sepa hacer lo que sería detailing, sino también lo capacita en cuanto a la estructura física, en cuanto a qué herramientas necesita, metros cuadrados. O sea, no es que tienen que hacerlo tal cual lo dice Sonac. Sonac le da una orientación en cuanto a metros cúbicos, espacios, ventilación, iluminación, herramientas, como para que una persona sea profesional y pueda hacer lo que es el conocido trabajo de detailing o de tallado automotor, ¿no? Sí, exactamente. Claro, por supuesto, tenemos también las capacitaciones, un día, 2 días, 3 días, depende que toda, nos ofrecemos capacitaciones que tú aprendas exactamente cómo es un detailing completo. Completo. Bueno, con eso, Jaime, falta esperar que vengas y que obviamente todos los fanáticos sigan aprendiendo junto a vos, que te extrañan, me dicen cuándo viene, si la gente supiera los eventos que hacemos, son increíbles, así que ojalá puedan preguntar, así se preparan para cuando venga Dimi, estar todos juntos y aprender junto a él. Claro, muchas gracias, Marcos, por supuesto, me encantaría llegar rápido a Argentina, ojalá podamos viajar de nuevo, que todo sale bien, y seguro me voy rápido, ojalá, gracias por todo. Ojalá. Gracias, Dimi. Si tenés ganas de ser profesional, querés entrar en el mundo de lo que sería la estética vehicular, como saber pintar, saber pulir, cuidar el vehículo, incluso si sos hobbyista, para eso nos podés seguir en las redes sociales o en las plataformas digitales. De esa forma vas a ser un profesional como todo lo que te gusta hacer en la vida. Así que quédate y ahora obviamente falta ver la última parte donde hablamos con Dimitrios Habemeyer, en este caso acerca del servicio de pintura. Bienvenidos a la sección del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo recomendamos proteger la pintura de nuestros autos. Nosotros, como técnicos del detail, lo que recomendamos es aplicar siempre la protección máxima que podamos darle a nuestro vehículo. ¿Cómo sería esto? Con el famoso tratamiento cerámico. El tratamiento cerámico es una protección que dura de 12 a 36 meses, dependiendo el sellador que estemos utilizando. Y esto le va a dar una película por sobre la laca del vehículo que va a hacer que proteja tanto del desgaste como de la contaminación.
Por eso, lo que vamos a lograr es alargar la vida útil de la pintura y protegerlo para que el día de mañana no pierda valor de reventa. Para entender un poco más en qué consiste este servicio, arrancamos desde una primera etapa con un descontaminado de la pintura. Esto implica un lavado muy profundo y utilización de productos como una Claybar o Claypad, que ya habíamos hablado en los capítulos anteriores. Luego del descontaminado, el auto entra a la etapa de corrección. Acá siempre se debe evaluar el estado de la pintura y el tipo de daño que tiene la misma. Acorde a eso, vamos a estar actuando en una corrección acorde al daño que tiene para no generar desgaste por demás y corregir todas las marcas que queríamos sacar. Una vez que hicimos el proceso de corrección, vamos a darle al auto el brillo máximo que podemos lograr. Una vez logrado ese proceso, pasamos a la cuarta, que sería la protección, el sellado. El sellador cerámico, que es el que estamos hablando en el día de hoy, es un sellador que va de 12 a 36 meses, dependiendo qué tipo de sellador estemos usando. Esto le va a otorgar una capa superior por encima de la laca, que nos va a brindar no solo mejor terminación, sino repelencia a la contaminación, al agua, a la tierra, y también nos va a ayudar a protegerlo de posibles marcas o rayas. Estos son los consejos que te dimos en el día de hoy para proteger tu auto con un tratamiento cerámico. Por cualquier otra consulta, nos puedes ubicar por las redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Conocer mucho más del detailing? ¿Todo lo que pasa en el backstage mientras grabamos nuestro programa? Seguinos en nuestras redes sociales. Uno de los tips también para tener en cuenta, en el momento de uno formarse y realizar un trabajo, uno tiene que tener en cuenta el tipo de trabajo que uno hace, cómo manejarlo, qué hacer en el momento de trabajar, porque uno tiene que reconocer el proceso del trabajo. Si yo voy a utilizar, voy a pelar a fondo, si yo voy a hacer una reparación. Depende del tipo de reparación, son los productos que yo voy a utilizar sobre ese tipo de trabajo. Entonces, fundamental para redondear el tip sería así: reconocer bien el trabajo que hago para utilizar correctamente un producto sobre lo que voy a hacer. Today, 16 years ago, it was you and I for the last time. Y ya estamos con Dimitrios Havemeyer, obviamente, que está huyendo de nosotros por videoconferencia. Gracias por estar, Dimi. Y ahora algo muy importante, que hemos hablado del detailing. Pero qué mejor que lo explique Dimi.
para las personas que dicen, yo no soy tan fanático y no voy a la perfección? ¿Qué hay para mí que pueda hacer con Sonax o lo pueda hacer un profesional? Bueno, Marcos, esto también es una muy buena pregunta también que la gente hace. Siempre es para recomendar a la gente, la pintura necesita también un servicio como que el servicio del motor, ¿sí? La recomendación de nosotros es por menos una vez al año tienes que pulir o ensellar o poner dos veces al año un bono cera para proteger la pintura. Eso es lo más Perfect. Importante que hay. Por lo menos tal vez es 10.000 kilómetros pasto de nuevo. Porque todo Perfect. El tiempo que tú manejas, lavas el auto, tenemos contaminaciones, se daña la superficie de pintura. Entonces tienes que repitar el proceso de nuevo. Además, un auto nuevo no tiene ninguna protección. Cuando viene un auto de la fábrica nuevo, casi no tiene ninguna cera, ninguna cosa. Entonces, muy importante que alguien o el propio mismo hace una protección para la pintura. ¿Saben que lo que dice Jimmy es excelente y lo hemos hablado en muchas partes? La pintura en realidad tiene que perdurar el tiempo, pero a veces hay muchas propagandas que hablan de que el producto, o por sellar un auto, lo previene del rayo ultravioleta, de los famosos desechos de las palomas, pero están olvidando una palabra clave. Supongamos que el daño se ocurre igual, porque a veces un auto con mucho sol tenga el daño. Si bien, obvio, reduce el daño, no es que lo impide, pero hay una palabra clave que el fanático no tiene en cuenta, que es que haciendo un service de pintura, en este caso usando los productos Sonax, mantiene el valor de reventa. Palabra clave, valor de reventa. ¿Cómo? Entonces mi auto va a valer siempre bien. No voy a perder a la hora de entregar el vehículo porque hice un service. Entonces eso es algo que Sonax ofrece a nivel mundial. Y eso hace que un auto con 10, 15 años, cuando lo quieren vender, preguntan, che, ¿qué año es? No parece, o sea, solamente por la placa de la patente no nos podemos dar cuenta. Entonces, eso es muy interesante, que no coincide a veces el kilometraje del auto con el estado, porque parece que tuviera 30.000 kilómetros y cuando uno se sienta tiene 140.000. Entonces, eso es importante, el concepto de educación del service de pintura, ¿no? Claro, es la verdad así, cuando un auto es cuidado, es limpio, huele bien, de interior, la pintura es cuidado, lo tiene un cera, se siente bien, lo compramos un auto con más sentimiento, ¿sí? Me siente mejor comprar ese auto que un auto que ya la ves que dices ya no estoy seguro. ¿Sí? Es muy muy importante que ese mantenimiento que tienes que hacer también afuera, la pintura en ese caso, también interior de tu auto. Dimi, más que nada quiero agradecerte por esta charla, estar en el programa junto a nosotros, aprender. Te extrañamos acá en Argentina y la verdad, como siempre, excelente tu explicación. Y obviamente acá, qué mejor que de vos, de tus palabras, que un usuario pueda saber realmente cómo cuidar su vehículo. Gracias, Marcos. Gracias, Dimi. Y un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, Dimi. Chao. Resumiendo lo que vimos en el programa del día de hoy junto a Dimitri Habemeyer, técnico mundial de la firma Sonax Alemania, es que nos explicó un poco el concepto acerca de detailing y acerca de service de pintura, para que un usuario también sepa las variantes y todo lo que la firma propone para que vos tengas tu auto como cero kilómetros. Y con eso llegamos al final del programa. Como siempre te recordamos, es que nos veas en todos los horarios que figuran en pantalla. Si vos tenés un taller de tallado, un taller de chapa y pintura, y querés que la gente conozca tus trabajos, acá también tenés los teléfonos para poder comunicarte con la productora. En caso de aprendizaje, te interesa mucho el rubro, querés consultarnos cosas, o te interesa organizar un evento, también tenés los teléfonos, o también tenés las redes digitales o las plataformas para poder seguirnos e interactuar un poco con nosotros. Inclusive, hasta nos puedes dar ideas de qué se puede hacer en el futuro para que vos te puedas interesar un poco más en el rubro o te saques las dudas. Obviamente, llegamos al final del programa, así que les agradezco por estar. Recuerden, como siempre, cuidar sus autos. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, mucha suerte.